The wild Han ganado los talibanes. Ya la comunidad internacional pues eh, empieza a decir que bueno, van a tener que hablar con ellos, etcétera. ¿Tú cómo ves el, la situación actual y el futuro eh, a corto plazo? A ver, yo voy a darte primero una voy a darte lo que a mí me gustaría que pasara en positivo para Afganistán. Porque mm. yo, la verdad es que es un país a que quiero mucho que conozco bien y que he conocido a mucha gente que sé que está sufriendo que se ha tenido que quedar allí, que no ha podido salir que no va a poder salir, porque no tiene ni los medios para poder salir y que me gustaría que este país después de 40 años de guerras tenga un momento de tranquilidad la mejor posibilidad es que los talibanes que, han, que controlan todo el país, no impongan la, digamos un proyecto totalitario, no lo impongan es decir que permitan que las mujeres trabajen. En algunos trabajos, no en todos los trabajos, no van a permitir que haya peluquerías, ni que haya lugares donde te vayas a hacer las uñas, eso olvídate, lo han prohibido. Y se acabó. Desde el primer momento. Desde ya, el primer clarísimo. minuto. Porque estos son fundamentalistas. Pero puede ser que las mujeres que trabajan en, en, como funcionarias en las escuelas, en las universidades, en los centros ortopédicos, las maestras, hay muchísimos, muchísimo personal eh, en, en, la, en la educación que son mujeres, que permitan que las niñas estudien. dice no, pero van a estudiar segregadas. Bueno, perdón. Yo he visto una foto hoy de una. que a lo mejor es todo. Pa, que yo creo que es postureo. Una universidad con separación ya, pero mujeres y hombres, pero. Sí. Que, la mujer, que las niñas estudien, aunque sea segregadas, pero ya están segregadas. ¿eh? O sea, claro. Yo no conozco una sola escuela en, en Afganistán que los niños y las niñas vayan juntas a la escuela, y menos en los institutos. Antes de los talibanes, incluso. Eso ahora, durante esta época. Vale, o sea, el, esta la época moderna. La época moderna, las la escuelas estaban segregadas. Ya estaban segregadas. Estaban segregadas. Vale. O sea, eh, 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 no sé, igual hay una escuela en Kabul, yo la desconozco, he hecho muchos trabajos sobre escuelas, y fuera de, de, fuera de, de, de Kabul, mucho menos y que las, las, las mujeres puedan ir a la universidad, y que no se persigan a las minorías, chiitas sobre todo. Si los talibanes consiguen no hacer todo esto que te estoy contando, aunque impongan mmm, las limitaciones, prohíban muchas cosas que van a prohibir, la situación, digamos, va a ser pseudo-positiva. No positiva, pero pseudo-positiva. Por eso, el hecho de que hayan ordenado que las mujeres puedan regresar a sus universidades protegidas por el NICAF, pero pueden ir sin burka. Sí. No han impuesto el burka. Me sorprendió. Pero pueden ir protegidas. Y pueden hacer las clases segregadas. De hecho, hemos visto imágenes de una universidad. En donde en un lado están los hombres. Sí. Tapados por una especie de. Sí. De, como de, de, ¿Cómo se llama? Como de, lo típico de los hospitales. Un separado. Bueno, un el, separa la cortina esa. Una, una cortinilla. cortinilla. Y en otro lado las mujeres. Esto ya es una ventaja brutal sobre lo que pasó en los 90. Mm. En los 90. Las echaron a todas. A todas. Esa es, digamos. ¿Por qué? Porque si lo hacen de esta manera, la comunidad internacional va a asistirles, porque necesitan asistencia internacional. Y lo saben. Y lo saben. Sin asistencia internacional no podrán controlar el país y pronto habrá protestas fuertes. La van a tener que, que reventar a base de fuego, como hacen las primaveras árabes. Porque a mí me hace mucha gracia la gente que, que dice, no, mira, hay manifestaciones en, en Afganistán, en Kabul, y, y la policía dispara al aire. ¿Qué pasó en el Cairo? ¿Qué pasó en Túnez? ¿Qué pasó en Siria? Antes de que empezara la guerra, había manifestaciones y, y, y Asad o Gaddafi o, 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 el, o, o el, régimen, el régimen egipcio sí. las. las Mubárate, ¿no? Mubarak, Mubarak, Mubarak las reventó a tiro limpio. Ajá. Cuidadito, ¿eh? En Túnez ha pasado lo mismo, y en Argelia y en otros países árabes. Cuidado, las primaveras árabes han sido, eh, digamos, reprimidas a sangre y fuego. Eso de que. Eh, de, que, de Afganistán. A mí me ha sorprendido que hasta, hasta ahora el nivel de violencia, menos pública que se sepa, mm -hmm. y hay mucha gente con móviles en Afganistán, claro. y hay muchos periodistas, y es muy difícil que ocurra algo que no se sepa. Hoy, en los 90 era muy fácil, hoy día no. Ese es el escenario, no ideal, pero... Pff, el siendo camino, realista es el mejor escenario. Siendo posible. realista, teniendo en cuenta lo que piensa esta gente, los integristas que son. También hay que recordar a todo el mundo que en Arabia Saudí no hay una sola ministra. Hombre. En el gobierno. No, o sea, ni, emiratos, claro, ni en los emiratos. Ni en Qatar. Me hace mucha gracia la gente que. que no, que, a ver, que que vivir para un europeo ahí es genial, hombre. Exactamente. Pero fantástico. Y las mujeres europeas pueden ir como quieran, pero que es una dicta Son dictaduras brutales. Total. Y la mujer está totalmente subyugada claro. y reprimida en todas sus manifestaciones. Y son los países que están financiando. Eh, bueno, vamos a tener este año Qatar, 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 y el año que viene Mundial, Mundial, Mundial. O sea, y nadie en protesta. Cuidado. Y en Qatar, donde están. Digamos, ahora mismo los jefes talibanes. Cuidado, ¿no? Mm -hmm. eh, entonces, todo esto es como está ocurriendo. El escenario negativo: talibanes impongan a, a sangre y fuego su régimen totalitario. Entonces, realmente las cosas se van a poner muy feas. Pues va a producir una hecatombe humanitaria, una catástrofe humanitaria y va a poder llevar al desastre, porque cuando llegue el invierno, eh, con la economía bloqueada, eh, sin la ayuda internacional, sin la asistencia internacional, sin la ayuda internacional humanitaria, el país no va a poder eh, resistir. Y no estamos hablando ahora de unos millones de habitantes como había en los 90, estamos hablando de 30, 31, 32 o 33 millones de afganos, porque nadie sabe cuántas personas existen en Afganistán. Porque ni siquiera la comunidad internacional ha hecho algo lógico, que es que cuando nace un niño darlo de alto en un registro. Eso no se hace. No hay en Afganistán no un censo. No hay un censo. No hay un, de... Censo. No hay un censo de niños ni de niñas. O sea, no hay un censo siquiera. Ni siquiera han sido capaces de preparar al país para modernizarlo con un censo lógico. ¿no? O sea, no se sabe cuántos habitantes tiene no, realmente. No se sabe. No se se sabe. puede estimar, pero no. no Igual que cuando se dice, ¿no? En Pakistán hay un millón y medio de afganos legalmente y luego hay otro millón y medio de afganos ilegales. No se sabe. Hostia. Entonces es un problema serio. Entonces yo creo que estos dos escenarios son los escenarios que a mí me gustaría, me gustaría que se produjera el primero. O sea, siendo, siendo, realista siendo realista y tú que conoces de primera mano todo, ¿qué crees que va a pasar? A ver, ha habido ya cosas que a mí me han sorprendido. Vale. Los, los talibanes han demostrado mmm, dominar muy bien los medios de comunicación. Totalmente. La propaganda la están haciendo muy bien. Tienen gente detrás que no son talibanes, que están dirigidos por ellos. Yo creo que son personas que han aprendido en las universidades eh, más modernas. Eh, Qatar, mmm, eh, la Al Jazeera es catarí Alguien eh, tiene seguro de. Y preparación, han preparado. de redes gente, sociales. De redes sociales y de televisión y de manejar, incluso hasta, hasta la con efectividad, las proclamas. En la rueda de prensa, eh, los tipos se saben defender muy bien de las preguntas. Todo esto no se hizo en los, en los 90. En los ah, 90 llegaron no, no permitían ni grabar. Ni grabar, ni, ni fotos, ni nada por el estilo. Luego, eh, ha empezado la universidad. Y se ha visto gestos que yo mmm, no me los he no los, no creído no creí hasta que no los he empezado a ver. Uh -huh. Que igual es un enjuague de cara en Kabul. También es verdad. Pero ya pasaba que en las universidades del interior sí. el número de mujeres era mínimo. Claro como acabo de contar. Eso va a seguir siendo y así. esto va a seguir siendo igual. No va a ser igual ir a estudiar en Kabul que, que ir a estudiar en Kandahar o que ir a estudiar en Yalalabad o, eh, o ir a estudiar en las universidades del interior de las provincias menos, menos pobladas. No va a ser igual. Yo creo que la lógica que se va a imponer, o sea, yo creo que los talibanes tienen ahora mismo mmm, diferentes visiones estratégicas. No, es tan, no, son, no son tan, digamos, eh, ortodoxos como eran en los 90. Ahí estaba Omar, que era el que dirigía, y lo que decía Omar era lo que iba... Que era como el presidente del gobierno. Era como el mulá. El mulá Omar era el, el, el máximo representante religioso de los talibanes, que es un movimiento religioso, militar religioso. Y era el ¿no? que mandaba, realmente. Y era el que mandaba y el que dirigía todo, el que decía esto se hace así, y todo el mundo obedecía sin contemplaciones. Aquí hay diferentes, digamos, eh, dirigencias, uh -huh. hay gente que ya se ha presentado en sociedad. Yo creo que están negociando entre ellos quién nos interesa, pero también puede ser que sea un lavado de cara. Y cuando ya el y foco mediático no esté centrado, volvemos a, a imponer y a desarrollar políticas eh, nefastas para las mujeres. O para las minorías, uh -huh. incluidas las niñas. ¿Se sabe quién manda bravismo de los talibanes en Afganistán? ¿Hay alguna cabeza clara de.? Hay un, hay un grupo de, de, de personas. Es un grupo. Es un grupo de personas mmm, en el que, 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 que se han ido. Que, que estaban en la sombra hasta hace poco. Uh -huh. y que incluso algunos de ellos eran portavoces públicos, pero que no se les conocía el rostro, que se han presentado llegando a Kabul. Uh -huh. De hecho, los principales jefes talibanes han llegado a Kabul. ya no se han quedado en Kandahar. Como se quedaron en los 90, o sea, en 90 los talibanes eh, eran dirigidos desde Kandahar, que es donde estaba el Omar, eh, el mulá Omar, que era el jefe de los talibanes, que ya murió. Su hijo es, pertenece a la cúpula talibán uh -huh. y hay varias personas que están ahí intentando, mmm, bueno, pues el, creo que luchar por el poder. También no es un, no es un movimiento tan, tan uniforme, homogéneo como era, antes, como, no, era, como era en los 90. Ha habido otros grupos que se han aliado, que en algunas zonas eh, han luchado mmm, contra la presencia extranjera y que luego han formado parte de la lucha mmm, integral de los talibanes, uh -huh. pero que no son tan homogéneos como eran en los 90. O sea, puede haber incluso follón dentro de ellos en algún momento determinado, según qué dirección vayan, vayan tirando. O sea, que el caos en, en Afganistán va a seguir durante años. Y luego está el ISIS. Ahí estamos. Vale, tenemos, porque la gente confunde mucho lo que es eh, los talibanes con los terroristas. Eh, que podría ser ISIS. O Estado Islámico ISIS es lo mismo, ¿no? Bueno, los talibanes son también terroristas, según Estados Unidos. ¿eh? Ahí está. Era <laughs> un movimiento terrorista. Estado islámico es igual a talibanes. No, no. El Estado islámico es un est El Estado islámico nació en, en Irak uh -huh. eh, y se y sobre todo tuvo una gran importancia en Siria durante digamos 2011 2000 o sea lo que fue el, la, la guerra siria y luego también eh, en, en el norte sobre todo en el norte de de Irak uh -huh. y a partir del 2013 2014 se abrió una especie de sucursal del Estado Islámico en Afganistán, que, es, que está, digamos, en, en algunas de las provincias de, de, del país, uh -huh. pero no tiene la presencia que pudiera tener en Siria o en el norte de Irak, pero que sigue siendo un, un movimiento, eh, digamos, que se alimenta del terrorismo, claro. que se ha especializado en hacer atentados suicidas Internacionales. y atentados muy vistosos. O sea, el atentado que hicieron matando a 13 soldados estadounidenses. Eh, fue una especie como de, de intento de recordar a todo el mundo que. Ya hace poco, ¿no? En, el aeropuerto. En aeropuerto, ¿no? Que realmente en esos momentos los estadounidenses estaban pactando con los talibanes una salida negociada. Claro, para que la gente lo sepa, que eso no son los talibanes que lo han hecho. Claro, a ellos ahora no les interesa esto. No les interesa, pero tienen dentro un movimiento fundamentalista más radical que ellos todavía. Uh -huh. Si es posible ser más radical, que se les puede ir de las manos. Vamos ¿Cómo se a llaman? Los más radicales. Estado Islámico. Ah. Estado islámico de de de, 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 de Afganistán. Vale, está es un, ahí metido también. Es un movimiento, es un movimiento que que, que es una especie como de, de de sucursal de de lo que fue el Estado islámico en en Irak y en Siria. Uh -huh. Afganistán es, es es una pena porque es cierto que estos países además ya para la gente que le guste el turismo eh, incluso eh, muchos de esos países de esta zona, incluso de la, de la ex Unión Soviética, como Dagestán, países así son preciosos a nivel de montañas, a nivel de visualmente, son países que es una pena que seguramente muchos nunca los veremos en persona. Y son una maravilla. O sea, a la gente que le guste la naturaleza, que le guste el senderismo, es un, una cosa de, de, bueno, espectacular. Y parece ser que Afganistán va a estar tiempo eh, así.